Pueblo minero, yo les quisiera contar una historia muy bonita de este rico mineral. De este pueblo minero, yo les quisiera contar una historia muy bonita de este rico mineral. Y con sus piedras preciosas que la tierra al pueblo da, mi querido Santa Eulalia, no te dejaré jamás. Con sus calles empedradas y bonito restaurante, se llama La Cabañita, muy bonito el pueblo está. Santa Eulalia bonito, mi pueblo de tradición, donde hay muy bonita gente que son puro corazón. Mi Santa Eulalia bonito, mi pueblo de tradición, donde hay muy bonita gente que son puro corazón. Pueblo minero, yo les quisiera contar una historia muy bonita de este rico mineral. De este pueblo minero, yo les quisiera contar una historia muy bonita de este lindo mineral. Y con sus tierras preciosas que la tierra al pueblo da, mi querido Santa Eulalia, no te dejaré jamás. Con sus calles empedradas y bonito restaurante, se llama La Cabañita, muy bonito el pueblo está. Mi Santa Eulalia bonito, mi pueblo de tradición, donde hay muy bonita gente que son puro corazón. Mi Santa Eulalia bonito, mi pueblo de tradición, donde hay muy bonita gente que son puro corazón. Donde hay muy bonita gente que son puro corazón. Thank you.
Llegamos a la cabañita, un restaurante de aquí de Santa Eulalia. Esta casa pertenecía anteriormente a Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Aquí algunos documentos en exhibición, también fotografías y algunas otras cosas que están en exhibición, como unos trasteros que antes era un lujo tener. Algunos trasteros, como los veremos a continuación, estos trasteros hoy están en exhibición. Muy bonito lugar, muy cómodo y muy tranquilo para comer en Santa Eulalia, la cabañita. Bueno, después de haber comido, después de haber degustado unos buenos tacos ahí en la cabañita, aquí andamos caminando. Vamos caminando por estas calles tan tranquilas de Santa Eulalia, a gusto, sin prisa. Vamos a visitar lo que es el centro ya de Santa Eulalia. Este es un nuevo restaurante. Nunca hemos entrado, pero próximamente. Bueno, aquí vamos llegando ya con Doña Lupe. Doña Lupe, la de los elotes. Muy conocida aquí en Santa Eulalia. Solamente que en esta ocasión, pues no la encontramos. Se encuentra un poquito malita, pero estaba atendiendo la hija, está atendiendo la nieta, el local de Doña Lupe. Aquí tenemos también la iglesia de Santa Eulalia, la paletería, el que guste una paletita helada, pues rico, aquí se pueden sentar y comerse esa paleta. Vamos a ver cómo se preparan estos ricos elotes, aquí escogiendo un elotito rico, tiernito. Aquí nos lo van a preparar con mantequilla. Bien deliciosos esos elotes. Cuando vengan a Santa Eulalia, ahí les encargo, lleguen al puesto de Doña Lupe. Ahí son atendidas por personas muy conocidas en el pueblo. Con su quesito ahí, miren, rico. Chilito. Y claro, con una deliciosa crema. Así lo pidió el cliente. Así se le sirve. Se antoja. Riquísimo. Está también la paletería. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué encontramos en esta paletería. Bueno, aquí tenemos diferentes paletas, diferentes sabores, diferentes precios. Ahí están los bolis también. La rica nieve, riquísima nieve. De varios sabores también deliciosos. Todo se antoja. Llegas aquí y todo se antoja. De varios sabores también la nieve. Pistache, fresas con crema. En este momento están poniendo fresas con crema. Qué rico. El que no viene a Santa Eulalia, no llega a comer elote, no llega a comprarse
una paleta helada o una nieve, es como si no hubiera venido Santa Eulalia. Ahí está, servido. Nos vamos aquí a la plaza. Vea qué hermoso se ve aquí las letras de Santa Eulalia. La plaza que en días de fiesta está llenísimo de gente. Se pone un ambiente bueno. Aquí tenemos a este gran hombre que vende piedras de aquí de Santa Eulalia, de las minas. Y este hombre ahí, como lo ven, conoce toda la historia de Santa Eulalia. Pregunten, cuando lleguen, pregúntenle a él, siempre lo encuentran ahí en la plaza vendiendo las piedras de las minas. Tiene mucha historia que contar. Llegamos aquí al puesto de Don Chicho. Don Chicho vende carnitas, chicharrones, también riquísimo, hijo. Rico, rico, aquí en un ladito de la iglesia, a un lado de la plaza, pueden encontrar el camión de Don Chicho, el que vende carnitas, las más deliciosas de Santa Eulalia. Bueno, aquí está lo paranormal, área 33. Llegamos también aquí y no está cara la entrada, 50 pesos la entrada por persona. No está cara la entrada, pero pues no dejan grabar. No nos dejan grabar. Aquí está también la casa del curro. También que no ha entrado aquí. No, hombre, de lo que se pierden. La casa del curro. Aquí sí espantan. Muchos lugares que ver, muchos lugares por visitar. No necesitamos ir tan lejos. A 15 minutos de Chihuahua encontramos estos lugares. Bueno, desde las alturas donde está la iglesia, vemos esta bonita postal. Casi despidiéndonos ya de Santa Eulalia. Un bonito domingo que pasamos mi esposo y yo. Ahí donde escuchan anda mi perra también. Espero que les esté gustando este video. Lo hicimos con mucho cariño para la gente de Santa Eulalia. Vean la iglesia, qué hermosura. Hermosa iglesia de Santa Eulalia y así llamada iglesia de Santa Eulalia. Bueno, aquí ya por último me encantan esos escalones que son de piedra. Ya por último estamos despidiéndonos de Santa Eulalia y de este video. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado este video que hicimos con mucho cariño para ustedes. Recuerda lo que tú a mí me deseas, que Dios te lo multiplique. Con permiso.